Bueno chicos, pues nada, empezamos la sesión por el río Ebro, acabamos de llegar. La verdad que, bueno, venimos bastante cansados del viaje, como podéis ver, está anocheciendo, así que hoy seguramente que montemos el campamento, cenemos y vamos a descansar y ya mañana empezaremos a pescar. Nada, deciros que estamos en una zona muy cercana a Caspe, porque lo que es el río por lo general está bastante bajo de nivel en la época en la que nos encontramos. Y nada, por un poco de información de algún compañero y tal, al final hemos venido a pescar a una zona donde hay un poco más de agua de lo que es en el río en general. Y nada, probaremos suerte aquí. La verdad que hay bastante actividad de peces. Hemos visto movimiento de siluro, de carpa, mucha minidalla en general. Y bueno, eso nos motiva. Como ya he dicho, es una de las zonas donde más agua hay en estos momentos. Por lo que pienso que bueno, que los peces pueden estar aquí. De hecho, hay muchísimo movimiento y nada, mañana probaremos suerte a ver qué tal. ¿No? ¿A ti qué te parece? Muy bonito el paisaje. Vamos a probar. La verdad que, como ha dicho Abel, la zona es una pasada, a pesar de que está al nivel muy bajo, el entorno, el paisaje es una pasada. Yo ya había pescado el río Ebro hace unos 10, 12 años, la verdad, y muy contento, pero estuve al siluro. Ahora venimos buscando carpas, a ver qué tal. Y nada, para Abel es la primera vez que viene al río Ebro y a ver si tenemos suerte, tenemos una buena sesión y sacamos peces. De todas maneras, como vamos a ir tocando bastantes zonas a lo largo del río, pues bueno, como ya he dicho, vamos a empezar aquí la sesión, el Road Trip, y nos iremos moviendo durante estos días buscando, pues eso, tener grandes resultados e intentar sacar algún pez bueno, ¿no? De acuerdo. Pues nada, vamos a descansar. Vamos. Chicos, pues ni una hora las cañas en el agua, llevarán en el agua 20 minutos, media hora como mucho. Y mirad qué doblete nos acabamos de marcar, yo y Abel, las dos seguidas, con un pele de 20 milímetros de Robin Red de la gama Gold y un popa. Increíble, o sea, ya me había dicho mi amigo Eric que esos peles aquí iban increíble y mirad, media hora las cañas en el agua, mirad qué doblete. Tengo que decir que estos peces están muy delgados, seguramente que en primavera son unos pepinos bastante considerables, pero bueno, nos han ofrecido una lucha bastante entretenida, ¿no? Sí. ¿Qué te ha parecido tu primera toma de contacto en aguas del Ebro? Buena. La pasada, ¿no? Curioso. Y esto, nada más, que acaba de empezar, chicos. Así que nada, vamos a soltarlas, ¿no? Vamos. Venga. Vamos.
Bueno, chavales, mirad, segundo pez que capturo en menos de una hora y segundo pepinaco del Ebro. Mirad qué pedazo de pepino de casi 20 kilos. Y, oh, impresionante. Otra con un pele de Robin de 20 milímetros con su papá. Yo creo que la vamos a liar gorda con los peles aquí. Impresionante cómo van. Vaya pepino, súper ancha. La hemos estado curando porque, como podéis ver aquí, mirad, no sé si se aprecia, tiene ataques de siluro. La verdad que aquí hay muchísima actividad de siluro y le meten bastante mano. Y bueno, la hemos estado curando un poquito. Como ya sabéis, aquí los peces salen por norma general bastante dañados y hay que curarlas al máximo. Mirad, qué pedazo de bicha. Típica de aquí, de estas aguas. Nada, voy a devolverla y vamos a seguir, que de ahora mismo yo y mi compañero tenemos las cuatro cañas fuera. Hemos hecho un doblete seguido, luego ha salido esta y seguidamente hemos tenido otra picada que se ha desanzolado. Ahí está, pepino del Ebro. Vamos a soltarla. A esta no les doy besos porque me puedo coger cualquier cosa. Hay que oxigenarlas bastante porque el agua está muy turbia y la verdad que después de la pelea se quedan muy, muy, muy atontadas. Pero bueno, mira, este ha salido bastante bien. Así que nada, chicos, seguimos. ¡Vamos! Bueno, chicos, otra vez Robin Rey la vuelve a ligar. Esto es no parar, ¿eh? Bueno, vamos a soltar y a por otra. Bueno, chicos, voy a explicaros la estrategia o la manera de pescar que estoy teniendo aquí en este escenario, ¿vale? Como podéis ver, me estoy basando solamente en un sabor, en este caso el Robin Red de Proélite. Y bueno, lo estoy combinando, como podéis ver aquí, tanto de la gama Classic como de la gama Gold. Ahora os explicaré el porqué y los motivos. Para cebo de anzuelo, ¿vale?, estoy utilizando las bolas de la gama Gold, que como sabéis son de mejor calidad, las harinas son diferentes y son los cebos que estoy utilizando para anzuelo. Como veis aquí, en diferentes medidas, tanto en 20 milímetros como en 14 y en 24, ¿vale? Depende un poco de, bueno, de las picadas que quiera tener, de la selección del pez. Si veo que se mete un bando de peces muy pequeño, opto por poner la bola de 24, y si veo que están un poco más paradillas, pues voy jugando con bolas más pequeñas de 15, de 14 o en este caso de 20 también, ¿no? También estoy utilizando, como podéis ver aquí, los waster, que van bastante bien. Sabéis que son cebos equilibrados, los combino muchas veces con los popar y van muy, muy bien. Pero en esta ocasión, como sabéis, en el Ebro, la mayoría de la gente aquí pesca con pele, ceban muchísimo con pele y los peces están acostumbrados muchísimo al pele. Bueno, en esta sesión
estoy utilizando, una de las cosas que más estoy utilizando y de lo que más resultado me está dando, son los hookers, ¿vale? Pellet de Robin Red también, de la gama Gold. Los tenéis disponibles en 14 y en 20 milímetros. Yo estoy probando con dos de 14, con uno de 20, y la verdad que reaccionan igual de bien. Eso sí, lo estoy combinando siempre con un pop-up, ¿vale? También, tanto de la gama Gold como de la gama Classic, eso ya a elección de cada uno. Pero sí es verdad que voy combinando. Si pongo un pele de 20, a lo mejor pongo uno de la gama Classic también de 20, para tener una postura bastante generosa. Y si, bueno, utilizo dos de 14, pongo un pop-up de 14 de la gama Gold. Como ya he dicho, eso a elección de cada uno. Eso para lo que es cebo de anzuelo, ¿vale? Ahora vamos a la parte del cebado y de cómo lo estoy haciendo. Como podéis ver aquí, ¿vale? No vamos a tirar solamente cebo de la gama Gold al agua. Como podéis ver, estoy utilizando las bolas de Robin Red, ¿vale? De la gama Classic, los Natural Food, que vienen en bolsas de 8 kilos, y tenemos también un formato en bolsa de 2 kilos y medio, que lo hemos sacado hace poquito. Son las bolas con las que estoy cebando, son las que estoy tirando al agua. Y bueno, prácticamente mi cubo de cebado se compone de varios peles, ¿vale? En este caso el Miss Boom, mezclado con el Biscar y el Spud Pele, ¿vale? De Robin Red, todo de Robin Red, como ya he dicho al principio. Como suelo hacer en otros escenarios, que me va bastante bien, lo que hago es remojar los peles con, bueno, en este caso, como veis aquí, tengo cuatro botes diferentes. Tengo CSL, tengo el Spud Booster, tengo el Flumino y tengo también el D. Lo que estoy haciendo aquí es utilizar el, como lo vengo haciendo recientemente en mis sesiones, lo que más resultado me da viene siendo el CSL, ¿vale? Que ahora con esta temperatura que tenemos se expande bastante rápido en el agua. Y también un poco el Spud Booster. Los otros ya os explicaré más adelante para qué lo utilizo cuando utilizo semillas, pero cuando utilizo peles son los dos que me gusta utilizar, por lo que he dicho, con la temperatura se expande mucho más rápido y el cebadero se activa mucho más rápido. Lo que hago es remojar bien los peles. Y una vez que tengo todos los peles bien remojados, le añado o bien el Biscar de la gama Classic, o como veis aquí, el Robin Red de la gama Gold, que volvemos a lo mismo de antes, las harinas son diferentes y tienen mucha más calidad. ¿Qué consigo con esto? Con esto consigo que todos los peles, ¿vale?, queden recubiertos de una fina capa de lo que es el Steam Mix. Al final va a activar, volvemos a lo mismo, va a activar mucho más el cebadero. Podéis pensar que puede entrar mucho a minitalla. Aquí, por ejemplo, hay mucho gardón, hay mucho alburno, alguna brema también hay. Y bueno, sí es verdad que puede atraer mucho al pez pequeño, pero lo que me interesa en un principio es activar el cebadero. Activar el cebadero, sabéis que cuando un cebadero se activa, primero vienen los peces pequeños y después vienen los peces grandes. ¿Qué conseguimos con esto? Como ya he dicho, activar el cebadero y luego tiro las bolas de 20 milímetros de Robin Red de la gama Classic. ¿Para qué? Para que una vez que entren los peces pequeños y se puedan comer algún pele, las bolas queden para las carpas. Por lo consiguiente, voy a tener los peces más tiempo en el cebadero, el cebadero siempre activo, porque estamos teniendo bastantes picadas, la verdad, y cada vez que nos metemos con la barca a reponer postura, bueno, pues el cebadero va estando siempre activo, siempre tiene comida. Y bueno, ya estáis viendo la sesión, está siendo una locura, estamos teniendo muchísimas picadas. Sí es verdad que a los hooker pele tiene, digamos, una pequeña ventaja en cuanto a la bola, es mucho más rápida la pesca, pero los peces más grandes los estamos sacando tanto con el Snowman de 20 como con el Snowman de 24. Como ya he dicho, el pele es una pesca muchísimo más rápida y te puede picar un pez de buen porte o un pez un poco más pequeña. La bola, aunque sigue siendo rápida, trabaja un poquito más lenta, la capa se va haciendo un poquito más lenta que lo que es el pele. Y sí es verdad que lo hemos notado, los peces más grandes, como ya he dicho, han salido a la bola. Así que nada, chicos, esta es la estrategia que estoy teniendo aquí en mi primer contacto con el río Ebro, y la verdad que, bueno, espectacular. Llevamos, no sé, ya he perdido la cuenta, unos 30-40 peces, varias de buen porte, la verdad,
y nada, vamos a seguir con la estrategia, no vamos a cambiar, por lo menos en este escenario, y cuando cambiemos de zona, pues probaré a lo mejor igual, cambiaré de sistema, ya lo iremos viendo. Así que nada, chicos, espero que os sirva de ayuda para que el que venga al Ebro, y nada, vamos a seguir sacando peces. Bueno, chicos, los peles por primera vez los de Robin Rey dan peces a barullo, a barullo, en cuestión de poco tiempo, eficaz. Vamos a soltar la carpita. Bueno, chicos, pues no paramos de sacar peces y encima peces de buen porte. Mirad, acabo de sacar otro pepino de casi 20 kilos. Ahí está. Mirad qué bicharraca. Está como todas las demás. Está un poquito más gorda, pero aún así está delgada. Yo creo que estos peces, si estuvieran más gordos o en otra época, tendrían ya por lo menos un par de ellas, pasarían de los 20 seguro. Pero mirad qué porte de peces. Esta no está tan destrozada como la anterior. Esta se ve que está un poquito más sana. La verdad que no tiene ningún ataque de siluro. Tiene la boca bastante sana, las aletas.
En fin, un pez para ser de esta zona bastante bonito y bastante sano. Nada, sigo apostando por los peles de Robin en 20 milímetros con un popaz de 14 y hasta ahora nos está yendo de maravilla. Salen peces a barullo, como dice mi compañero. A ver, una puta pasada. Increíble. Vamos a seguir. De momento no nos está picando ningún siluro. Tampoco quiero. Y estamos seleccionando las carpas bastante bien. Así que nada, vamos al lío. Bueno chicos, pues nada. Como hacemos siempre, después de enseñarla, después de curarla y después de unos fotitos. Ahí está. Vamos a devolverla. Y vamos a seguir echando cañas, que ahora mismo tenemos dos fuera. Ahí está, os la enseño por última vez. Y a devolverla a su sitio. Como ya he dicho, hay que oxigenarlas bien aquí, porque ahora está el nivel del embalse muy bajo. Y se quedan sin oxígeno rápido. Ahí va, mira cómo se va. ¡Vamos, seguimos! Bueno chicos, pues nada, acaba de amanecer como hace cosa de una hora. He sacado un buen pez ya y seguidamente, mirad qué doblete acabamos de conseguir. Están locas, estaban deseando que echáramos las cañas. Nada, como ya he dicho, esta noche hemos descansado porque ayer fue una paliza. Queríamos descansar porque por la noche también se estaban poniendo locas y nada, esta mañana nos hemos levantado, hemos repuesto las cañas, he entrado en el cebadero, en la zona que tenemos marcada, he echado bastante de comer para activar la zona y en cuestión de media hora, 45 minutos, han entrado los peces y como ya he dicho, he podido sacar una con bola de 24 y seguidamente estas dos con el Snowman de Robin de la gama Gold de 20 milímetros también. Hoy vamos a probar con bola y parece que están entrando bastante bien, ¿no? Y son rápidas. Así que nada, chicos, vamos a soltarlas y vamos a reponer las cañas que las tenemos fuera. Solo queda una caña y esperemos que no se arranque mientras estamos grabando. Pues venga, a ver. Venga. Ahí quieto. Vamos a las leonas. Por la mañana están activas, están más activas, ¿eh? Se ponen loquitas. Pues locas. ¡Carpas a barullo! Vamos a por más, ¿no? Más. Venga. Bueno, chavales, pues aquí no se para, mirad, otro doblete más. Y con otra arrancada más que hemos tenido y la hemos perdido. Seguimos disfrutando, pasándolo en grande y es una auténtica pasada. Esta que tiene Abel es bastante grande, tiene que ser una de las viejas del lugar porque ciega por un ojo, por un lado no tiene ojo y por el otro lo tiene casi perdido. Increíble. ¿Qué te parece tu primera vez en el Ebro? Esto es un cansancio de peces. Y no paramos. El caso es que no se para. El Ebro se lo va a quedar chico. Se nos va a quedar pequeño el Ebro. Peces a barullo, como dice la vez. Venga, vamos a soltarlo. Vámonos. Claro que nos vamos. Ahí va, de dos en dos. En pareja. Vamos. Bueno, ¿qué te parece los cebos? Los cebos son una auténtica pasada. Hasta que no he visto lo que hacen en el agua, no lo he creído. Te había dicho yo que los cebos iban de puta madre.
y ya has comprobado, tanto los de la gama Gold como los de la gama Classic funcionan que flipa. Si es verdad que el Robin Red es una de las mejores bolas que tenemos, aparte de que tenemos muchísimas muy buenas, pero el Robin Red es un todoterreno, eso ya te dije yo, que pesca en todos lados. O sea, el Robin Red es una bomba, son de donde lo pongas, pesca. Pero aquí en el Ebro yo conocí a mucha gente que pescaba y ha probado mucho el Robin con unos resultados increíbles. Y bueno, ya lo has visto tú. Yo te decía, pesca con Proélite, o tanto en el Piña, en Orellana, como con el Bloody, el Robin Red, el Antarctic, dicho yo que iban espectacular. Y bueno, ya lo estás comprobando. Son auténticas pasadas, la verdad que sí. Y a un compañero ayer me preguntó, ya eso dije yo, que tanto la gama Classic como la Gold va perfectamente todo aquí. Pues nada, vamos a seguir como hasta ahora. Y a ver qué tal. Bueno, tú ya estás hasta los cojones de sacar peces, ¿no? Está uno cansado, pero es el vicio no puede más. El vicio te puede. Pues nada, vamos a ver de aquí hasta que acabe la sesión, a ver si sale algún pez más guapo. La verdad que bueno, salen algunas más claritas, otras deformadas. Tiene su encanto, ¿no? Tiene su cosa. No sabes si vas a sacar una deforme o una salita con barriguita. Porque si es verdad que las primeras salían más delgadas y ahora están saliendo peces más metidos. Más gorditos, tío. Puede ser que a lo mejor estén comiendo en el cebadero y estén cogiendo algo de peso, puede ser. Pero si te das cuenta, no hemos sacado ni una pequeña. Por debajo de los 10 kilos no hemos sacado ni un pez, macho. Es curioso porque me habían dicho que salían algunas de 7, 8 kilos, pero ninguna por debajo de los 10 kilos. Pero bueno, mejor. A mí me gustaría sacar una Royal de aquí del agua del Ebro. Sé que es muy, muy, muy difícil, igual que en Orellana, pero bueno, nunca se sabe. Este año estoy sembrado con las Royales, lo mismo sacamos alguna de aquí. A ver si tenemos suerte. A ver si hay suerte. Pues nada, vamos a ver si seguimos como hasta ahora, ¿no? Vamos, yo creo que se va a arrancar alguna ya mismo, seguro. Es raro que nos dejan de hacer el vídeo, yo creo. Raro, ¿eh? Las tenemos loquitas, man. Bueno. Bueno, chicos, seguimos con los dobletes. Mirad qué par de pepinos del Ebro. Impresionante. Se arrancan las cañas cuando entran en el cebadero de dos en dos. Incluso hemos tenido veces que hemos tenido tripletes. ¡Buah! Es impresionante cómo entran y arrasan. Una puta pasada. De todos los tamaños. La verdad que no hemos sacado ninguna por debajo de los 10 kilos. Alguna rondando los 20. A pesar de que estén muy delgadas, pero es impresionante, macho. Tenemos que decir que las peleas, o por lo menos no estamos acostumbrados a que tiren tampoco, pero puede ser también debido a que el nivel está muy bajo del río, tienen poco oxígeno y bueno, picadas tímidas, un poquito de pelea al final cuando las tienes en la orilla, pero la verdad que la sesión muy, muy divertida, con muchos peces. Ahí está. Te lo estás pasando como los indios, ¿no? A bomba, se diría. Pues nada, vamos a soltarlas, ¿no? A ver. Sí. Pues venga. Suéltalas por aquí, por el medio. Que vayan juntitas. Ahí va. Esta está. Lleva un rato aquí, ya estamos allá. Le vas para la orilla, tira para lo hondo. Ahí va. Bueno, seguimos, ¿no? A por mano. Venga. We'll be right back.
Bueno, pues esto es un no parar. Otra más. Mira. Una auténtica pasada. Estamos aquí que no damos abasto. Entre yo y mi compañero con dos cañas cada uno. Está un poquito más pequeñita que las anteriores, pero igual de bonita. Nada. Vamos a seguir devolviéndolas. Vamos a preparar otro cubo de cebado, que nos hemos quedado sin cebo porque estos peces comen exagerado. Y ya hemos gastado un cubo de los grandes de Rismonkey. Así que vamos a preparar otro. Vamos a soltarla. Ahí va. Bueno, la más grande que he sacado con un snowman de Robin Red. Mira el cacharrazo, que esto ha faltado unos gramos para los 20. Y a probar más, suerte. A soltarla y ahí. Mira qué tripa tiene. Sanita. Bueno chicos, pues como veis aquí los dobletes no paran, incluso tripletes. Tenemos estas dos y otra en la moqueta y otra que le ha picado a Abel y le ha partido a punta sacadera. O sea, las cuatro cañas se nos han arrancado a la vez. Mirad que los pepinos. Madre mía, increíble. Nos lo estamos pasando como niños chicos. Ya hemos perdido la cuenta de los peces que llevamos, ¿no? Ya no sé ni los que llevamos ya. Madre mía. Y esto, el... Habremos sacado más de 50 peces seguramente. Y lo que pasa es que no paramos, ¿eh? Oh. No, no, es una auténtica locura. ¿Y sanitas? A todas horas picando los peces. Una pasada. Nada, vamos a soltar otras dos, ¿no? Otras dos. Y vamos a grabar la otra calle ahí. Qué locura, chaval. Oiga. Oh. En fila india. En fila india, desfilando. Ahí van. Bueno, ¿qué? ¿Vamos a por otro los dobletes o qué? Más. Bueno, chavales, ya que les contamos a esta gente. Lo que quiera. Ya no le vamos a decir nada, ya se las vamos a enseñar. Mira, otras dos. Madre mía, la que estamos formando, chaval. Impresionante. Una puta locura. Locura de locura. Buen álbum te vas a llevar para Extremadura, ¿eh? Poh. Madre mía, qué pasada, chaval. ¿Qué digo yo, que tendremos que venir más veces al Ebro, no? Nos lo pasamos como los indios aquí. Madre mía, mira. Madre mía, qué pasada, tío. Exagerado. Vaya tanquetas que hay, ¿eh? Exagerado como nos estamos pasando. No lo podéis ni imaginar, chaval. Bueno, soltamos, ¿no? En dos, en dos. De dos en dos, chavales. De doblete en doblete, actriz. ¿Y póker? Y algún póker también. Pues venga, vamos a darle larga. ¿Como hermana? Hermanita. ¡Qué maravilla! ¡Vamos! ¡Más! Thank you.
Bueno, chicos, otro día más en este escenario tan divertido. Y mirad, acaba de amanecer. ¡Oh! Y otro pepino más. Nada, anoche tuvimos una noche bastante entretenida. Ya dejamos las cañas porque estábamos reventados, quedamos las cañas fuera. Decidimos no pescar por la noche y descansar para estar activos por el día. Ha sido lanzar las cañas. Hoy sí es verdad que he querido probar con boilie. Y esta concretamente ha entrado a una bola de Robin Red de 24 milímetros. Así que nada, hoy seguramente que le demos caña a los boilies, tanto en 24 como en 20, porque parece que el Robin aquí les da igual, sea pele o bola, se lo comen igual. Mirad qué bonita, guapísima. Vamos a liberarla. Estaba como loca por irse, chicos. Seguimos. Bueno, otra más para la colección. Ya no sé ni las que llevamos, porque esto es perder la cuenta. Más de 50 veces en menos de 2 días. Esto es una pasada. Y mira qué monstruo. Bueno, y a liberarla. Bueno, chavales, mirad, otra más, no paramos, increíble. Hoy hemos cambiado con las bolas y con las bolas siguen picando igual de bien. Ahí está, el Snowman de Robin de 24. Y pican hasta las pequeñitas, una pasada. Vamos al agua con ella. Ahí va. Bueno, chicos, damos por finalizada otra sesión. En la primera toma de contacto con el río Ebro, la verdad que ha sido una sesión increíble. Más de 50 o 60 peces habremos sacado, ¿no? Yo perdí la cuenta. Increíble, perdimos la cuenta, doblete, triplete, como habéis podido ver. Bueno, bueno, una locura. Había momentos que se nos arrancaban las 4 cañas, increíble, o sea, increíble. Y peces de muy buen porte, como habéis podido ver. Y nada, vamos a seguir nuestra ruta por el Ebro, cambiamos de destino y yo creo que se nos dé tan bien como se nos acaba de dar aquí va a ser difícil, pero bueno, hemos empezado bien y a ver qué nos depara el siguiente destino, ¿no? A ver, ¿a ti qué te ha parecido el escenario? Es una sesión inolvidable y ha sido una pasada porque no hemos parado ni comer ni cenar, nada. Y no hemos pescado de noche, ¿eh? De noche pescábamos hasta que aguantamos, porque la verdad que es una paliza el pescar.
pescar, el grabar, al final acaba uno reventado cuando los peces se ponen así. Y bueno, como les he dicho, de noche, la mayoría de la noche no pescábamos, también estaban los peces, lo que son las carpas más flojas, se activaba más el siluro y las carpas picaban menos, pero por el día era una locura. Así que nada, deciros que la clave han sido los hook by pele de Robin Red, tanto en 24 como en 14 se lo comían espectacular. También picaban con la bola de Robin, tanto en 24 como en 20. Pero, como ya he dicho, no hemos sacado ni un siluro. Al Robin, seguramente que el que quiera venir a pescar carpa, el Robin es una buena opción, porque el siluro, la verdad que a nosotros por lo menos no nos ha picado ninguno. Los hemos descartado, que era lo que queríamos. Y nada, bueno, ponemos rumbo a otro escenario, ¿no? Vamos, a ver lo que pasa. A ver qué pasa. Venga, vamos.